Shalom. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Torah. Queremos dedicar en esta ocasión esta clase para Refuash Lema de Hayabrah Abad Sheila y de Maser Ben Penina. Me han preguntado mucho al respecto de un tema eh, pocamente tratado, pero que abarca justamente un momento muy crucial en la vida de todo uno de cada uno de nosotros. Este momento es cuando termina la vida de un ser humano, cómo la ley judía, cómo el pueblo judío encara esta adversidad. Y es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Eh, nuestros sabios nos explicaron y nos recopilaron todas las enseñanzas que se encuentran en la Torah y al respecto hicieron un compendio en diferentes lugares del Talmud para enseñarnos cómo conducirnos durante estos momentos eh, obviamente vamos a estar hablando de cuando con una persona eh, se despide de su alma su alma se eleva en situaciones normales o de enfermedad eh, la persona atraviesa obviamente momentos de crisis la familia que pierde un ser querido se enfrenta a diferentes cuestiones. Si la persona que está por despedirse tiene conciencia, enseñaron a nuestros sabios que hay que ayudar a esa persona a recitar el, recitar el Shema. Que antes de despedir su alma reconozca una vez más que hay un Dios uno y único. Y en caso de que la persona no pueda recitar por sí misma esta, esta porción de la Torah, que lo escuche y que alguien más se lo recite. También los sabios del pueblo de Israel nos recomiendan incitarle y recordarle a esta persona que es bueno reconocer las transgresiones que realizó durante su vida y arrepentirse de ellas para que de esta forma su nishomá, su alma, descanse. ¿Qué es lo que buscamos en este momento? Que esa alma pueda descansar. Que esa persona no quede con un lazo atado en esta tierra. Muchos sabios nos dijeron que es importante que siempre que una persona entre en esos momentos de agonía, procuremos acompañarlo, no dejarlo solo. Si se puede estudiar Torah, leer capítulos de Torah de Teinim, que ayuden a que esa alma tenga una conexión más elevada. Y la persona que, que presencia ese momento en el que el alma se despide del cuerpo, debe decir el Pasuk conocido, Hashem dio y Hashem quito Sea el nombre de Dios bendito. Todo en base a lo que está escrito en nuestra Torah Akedosha, en la Santa Torah. Después de ese momento, la costumbre del pueblo judío, y por lo menos así fue en Jerusalén, y se retoma ese, esa costumbre es, que una vez pasados unos 20 minutos desde que la persona falleció, desde que se separó el alma del cuerpo, el cuerpo se retira de la cama y se ponga en el piso, obviamente cubierto con una sábana. Eh, que se haga con mucho respeto sobre el cuerpo. Y encender velas alrededor del cuerpo. Eh, hay lugares donde eh, la, la ley de, de, de la nación, la ley del, del lugar requiere que sea, se, o sea puesto el cuerpo en un... <coughs> en un... Eh, eh, en un ataúd. Y ahí tiene cada uno que atenerse a las leyes del, del lugar. Por ejemplo, aquí en Israel no hay autopsias a los cuerpos. Pero en otros lugares se requiere entonces hacer todo conforme a la ley, primeramente. Si se necesita de un médico, si se necesita de algún eh, perito o de lo que sea necesario, recordemos que estamos hablando solamente de cuestiones normales, donde la gente, por edad o por enfermedad ya conocida, eh, llega al fin de sus días. Y Recomiendo a los sabios que ese cuerpo no quede solo en ese lugar, sino que quede siempre acompañado. Y quien se encuentre en ese lugar eh, trate de recitar eh, capítulos de Teilim, de los Salmos. <coughs> se abren las ventanas de este hogar, de esta casa, y se busca por la casa las fuentes de agua que estuvieron descubiertas, vasos de agua puestos en las mesas, en cualquier lugar, en cualquiera de las habitaciones, alguna tina con agua, algún recipiente con agua que esté descubierto en el momento que esta persona falleció, debe ser vertido y tirado inmediatamente y nadie puede beberlo eh, en el hogar. Recordemos que hay una ley de la Torah que... Que se refiere a la impurificación de un muerto en un recinto, o sea, en, un, en, un, en una casa, en un departamento, en un hospital. Que haya una persona que haya un cuerpo sin vida, eh, eso trae una tumba que es de las más, eh, eh, una impureza espiritual de las más fuertes de acuerdo a la Torah. Entonces, por eso ese cuidado con el agua y todos los líquidos que hay en esta casa. Y cuando es en, en edificios, eh, pues si hay gente judía en el lugar, avisarles eh, por lo menos a dos pisos arriba, dos pisos abajo, para que cumplan con estas disposiciones. <coughs> si, si este evento ocurre en el día de Shabbat, eh, no se le mueve de la cama hasta que finalice el día. Eh, todo aquel que se ocupa de los cuidados para hacer el entierro de esta persona es algo muy importante de hacerlo. Y siempre es preferible que lo haga gente que no es de la familia. Para que ellos puedan estar eh, enfocados en su dolor. Siempre hay que evitar las pláticas. Vanas cerca de este cuerpo, y por supuesto, está prohibido comer cerca de él, aquella a otra habitación o a otro lugar. Y, y si no es posible, pues esperarse hasta que uno pueda dejar a alguien cuidando y acompañando a este cuerpo, y después salir y comer en algún otro lugar. <coughs> Siempre debe haber alguien con este cuerpo, ya sea de día o de noche no hay que dejarlo solo en ningún momento y es la recomendación del pueblo judío siempre en todo momento que el mismo día en el que en el que el alma se desprende tratar de llevarlo al sepulcro lo más rápido posible obviamente de acuerdo a la ley del país en Israel eso es posible como les expliqué en otro lugar Aquí se entierra en todo momento, solamente en Shabbat no se entierra. Pero si va a ser el próximo Shabbat, lo hacen rápido. Si es en la salida de Shabbat por la noche, lo hacen también. Aquí se entierran personas en las, en las noches, porque siempre se, se procura que no pase más allá de la noche sin que esta persona sea enterrada. Como dijimos, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Prohíbe las autopsias, pero pues si hay alguna causa externa que lo requiere, todo de acuerdo a las leyes del país en el que uno se encuentre. La cremación de los cuerpos está prohibida por la Torá, por los sabios de Israel, no la recomiendan y en algunos textos este, se explica que esa es una de las peores formas de tratar un cuerpo posteriormente a la muerte, eso y arrojarlos al mar. Eh, son de las peores cosas que se pueden hacer eh, pero si por alguna disposición médica tiene que ser así pues no hay lo que hacer lo que sí es que alguien que por su propia voluntad decidió que le hicieran este procedimiento no puede ser enterrado en un cementerio judío obviamente si es judío eh, si una persona no es judía no puede ser de ninguna manera enterrada en un cementerio judío <coughs> Alguien que se ahogó eh, o que fue en aguas que no, tienen, que no tienen fin como el mar o un lago que, que es eh, difícil de, de detectar o que se presume fue devorado por algún animal y que se presume que no hay la posibilidad de encontrar eh, el cuerpo para el entierro. La familia en ese momento que se dan cuenta de que ya no pueden hacer nada más, empiezan a guardar el duelo. El duelo del pueblo judío consiste en diferentes eh, pasos que vamos a describir a continuación. Antes de avanzar, es una mitzvah del pueblo judío, un mandamiento, siempre intentar acompañar a una persona en este último camino hacia el polvo de la tierra. Y si uno siempre está en la disposición de poder acompañar en este último recorrido, debe siempre sumarse por lo menos cuatro pasos detrás del de cuerpo. Eh, para andar, para considerarse que se sumó a, este, a esta procesión. Bueno, cuando, cuando se separa el alma del cuerpo, hay una institución religiosa que se llama la Jebra Kadisha los amigos santos ellos retiran el cuerpo del hogar por lo menos en las comunidades judías y ellos llevan este cuerpo a un lugar especial en el que lo lavan con agua eh, por lo menos con 30 litros de agua al final se realizan oraciones es, eh, especiales eh, se arregla el cuerpo de la mejor manera posible, no se usan químicos, no se usan conservadores como en otros lugares. Eh, se les viste con una ro ropa a la que le dominan, tajrihim, y se les envuelve el cuerpo. O oh, esta ropa con la que se les viste es ropa blanca, un estándar en todas las comunidades judías, una camisa blanca, un pantalón sin bolsillos calcetines, un gorrito blanco, una kipa blanca y si esta persona pertenecía a la familia de los sacerdotes, también unos guantes blancos. Eh, también se le pone un talit con una abertura en el centro y que estén, tenga algún desgarre. Posteriormente se mueve el cuerpo con un lienzo y en algunas comunidades se utiliza un talit, que es este viejo. El pueblo judío no acostumbra a enterrar eh, en ataúd, pero si la ley del lugar lo requiere, pues se hace de esa manera. Por lo menos aquí en Israel se entierran sin ataúdes directamente el cuerpo envuelto en tela en la tierra. Si por alguna cuestión alguien falleció y se derramó su sangre porque fue un choque, algún accidente, algún desfortuno, entonces eh, no se lava el cuerpo, se recupera todo el material biológico de esta persona y se entierran juntamente. Ahora, en caso de que una persona ya llegó al final de sus días, las personas que tienen que guardar duelo por esta persona, como dice la Torah, son los parientes cercanos, que son el padre, la madre, el hermano, la hermana, el hijo, la hija y el marido, en caso de que esté casado o casada. Ahora una vez que ya se concluyó el entierro, los familiares eh, van a los dolientes. Eh, van a, a, a la casa y los mayores de 13 años se sientan por 7 días en el hogar, no trabajan, no, no hacen negocios, no estudian, a menos de que haya algo que sea estrictamente urgente, lo pueda realizar, pero es preferible que esta persona se dedique a meditar en la pérdida que ha tenido. Incluso la persona religiosa está exenta de ponerse tefilín, de las tefilot, de las oraciones, de cumplir con otro tipo de misbot. Ahora su, su momento es reflexionar. Tenemos la costumbre en el pueblo judío de que cuando un sabio o un anciano llegan a un lugar, los jóvenes nos ponemos de pie. Obviamente los ancianos se ponen de pie ante gente más anciana y más sabia que ellos. Pero en este momento, dicen los sabios, la persona que está en duelo no se levanta ante ningún rabino, incluso el rabino principal de Israel. No te puedes levantar ante él. ¿Por qué dicen los sabios? Porque en este momento Hashem te está dando una clase privada a ti. En este momento estás con el maestro de los maestros, el rey de los reyes. Conectándote con él, recibiendo una enseñanza privada de él, y no te puedes levantar ante nadie más. Durante ese momento, la gente no usa zapatos de piel, la, la de la familia cercana, procuran no salir de la casa para ninguna diligencia, y está prohibido hacer cualquier demostración de alegría. Los hombres no se afeitan, no se cortan el cabello, como dije, ya no trabajan. Y no comen carne, no toman vino o alcohol, y no se sientan a la mesa a comer. Se sientan a, com a comer en el piso. Ponen cojines o alfombras o sillas bajas, pero no se pueden sentar a la altura en la que normalmente se sientan. Por señal de duelo, en el pueblo judío, la gente se sienta siempre a unos 20-30 centímetros del suelo. Y por supuesto, eh, si durante estos siete días. Que hay un Shabbat, ese Shabbat la persona eh, tiene que alegrarse en Shabbat, comer como la comida de Shabbat y todo normal. En Shabbat no se guardan duelos. Ah, una cuestión importante también es que en el momento en el que la gente ya empieza a tomar el duelo, estas siete, estos siete días después del entierro, hay gente que van a la sinagoga y en este lugar se les hace eh, desgarra la ropa, una pequeña porción o hay quienes lo hacen en el mismo eh, cementerio o quienes lo hacen llegando al hogar depende de la costumbre de cada de cada familia judía pero siempre hay este desgarre de las ropas en señal de duelo y así se queda la persona por siete días con esa ropa no se las cambian no usan ropa limpia lavada ni perfumada esa misma ropa se usa todo el tiempo y por eso no se bañan para que de esta forma física la gente reciba ese duelo para que ese duelo sea más eh, inaludible. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que la persona se niega a, a, a pasar ese duelo y posteriormente eso enferma su, su alma de una forma más eh, eh, incontrolable, de una forma que posteriormente va a ser contraproducente. Posteriormente, si esta persona no revela sus sentimientos, lo que le está pasando, va a cargar con esto por mucho tiempo. Y por eso nuestros sabios nos disponen todos estos actos para que de esta manera el alma se permita estar en duelo. Tenemos que tener bien presente que el duelo es una parte que ocurre en la vida del ser humano. El dolor, la pérdida, es algo que todos vamos a, a, a pasar. Y no tenemos por qué esquivarlo o escapar de él sino hay que enfrentarlo, recibirlo, que nos ayude a crecer, a meditar lo que pasamos, porque a lo largo de la vida vamos a, a, a atravesar muchos momentos de este tipo. Eh, antes de que a la persona que está en duelo se le desgarre la ropa, esta persona dice, Baruch ata Hashem, bendito eres tu Dios, nuestro, eh, Dios nuestro, Rey del Universo, que juzgas con verdad, Dayana Emet. Y entonces se procede con este desgarre de la ropa. Después de estos siete días la persona ya se puede bañar. Los hombres se acostumbran a no, cort no cortarse la barba. Hay quienes lo acostumbran a los 30 días. O hay los que lo acostumbran hasta el año. Que se cumple el año de, de que el familiar falleció. Eh, durante estos siete días también en la, en la casa donde se lleva el duelo donde la familia se sienta de duelo se enciende una vela que se llama Nerne llama una vela ya sea de aceite preferentemente pero pues si no hay de aceite se puede también con parafina y se cubren los espejos del hogar por siete días eh, las vasijas de agua ya hemos dicho eh, se comen en, en lugar bajo ya lo habíamos referido ah, y se hace una una ciudad, un, un banquete de cierta forma banquete no es un banquete realmente sino una comida para iniciar el duelo y una comida para levantar este duelo de siete días posteriormente se suele guardar también por 30 días un duelo menor que es como ya les dije no se cortan el cabello se sigue sin ir a fiestas las personas que, que mantuvieron este duelo. Eh, como dije ya, las 7 familiares más cercanos. Tampoco nos cortamos el cabello en estos 30 días. Las uñas se cortan, pero con tijeras, no con corta uñas. Eh, y preferentemente no bañarse en una tina de baño, sino solamente en la regadera, lo básico. También no se usan ropas nuevas en estos 30 días. Y. Eh, bueno, no, no se hacen matrimonios, al menos de que sea una persona ya mayor que no ha tenido hijos, entonces él sí puede casarse. Y participar en eventos con fiestas y música, también hay que abstenerse de esto durante esos 30 días. Y bueno, esto también eh, se llega si se, se continúa guardando por 12 meses. La, la, la familia directa de esta persona no va a fiestas, ya se cortan el cabello. Este ya se pueden bañar, eh, pueden volver a comer carne y todo esto, pero eh, no van a fiestas. O sea, si no, si no es alguna fiesta que tengan que ser obligatorios que uno de ellos sea el novio o la novia, y que como dijimos antes, sea algo este, que no pueda ser postergado, entonces pues se, se ejecuta, se hace esta acción, se va a, a este matrimonio, o alguien que le nace un hijo, pues obviamente tiene que ir al, al, a la circuncisión. Eh, pero si no es de, de ellos directamente no, no se asiste. Y al cumplirse el año eh, se va nuevamente al lugar de donde fue enterrado y se leen salmos, se hacen acciones de justicia en nombre de esta persona fallecida. Y así es como el pueblo judío guarda este periodo de, de la vida, esta parte tan trágica. Que no lo veamos hasta, hasta los 120 años. Que tengamos salud donde quiera que nos encontremos. Buenas noticias para cada uno de los integrantes de la familia, para el propio Israel donde quiera que se encuentre y para las familias de la tierra que buscan la paz sobre Israel. Esperamos que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen. Los esperamos por un próximo encuentro de Torah. Shalom.